Hola, hola. Hoy os traigo una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una tarta japonesa. Los ingredientes que vamos a utilizar son 80 gramos de azúcar, 50 de harina, el zumo de medio limón, 4 huevos, 200 de leche y una tarrina de queso. Pues lo primero que vamos a hacer es batir el queso. Cuando tenga la textura cremosa, le vamos a añadir la leche. Y volvemos a batir. Pues ya lo tenemos mezclado y ahora lo que vamos a hacer es separar los huevos, las claras de las yemas. Pues ya las he separado y ahora le vamos a añadir las yemas y lo vamos a mezclar. Y ahora lo que vamos a hacer es montar las claras. Y ahora le vamos a añadir el azúcar, poquito a poco, y seguimos batiendo. Y nos tiene que quedar así. Ahora le vamos a añadir a la otra mezcla el limón. Volvemos a batir. Y ahora lo que vamos a hacer es colarla para que no quede ningún trocito de queso. Pues ya la he colado y ahora le vamos a añadir la harina y volvemos a batir. Pues ya está mezclado y ahora vamos a coger con una lengua, vamos a echarlo y lo vamos a ir moviendo con movimientos envolventes. Y así vamos a hacer con todo el merengue. Se lo vamos añadiendo poquito a poco. Pues ya lo tenemos. Mirad qué textura que tiene. Y ahora lo que he hecho es poner en una olla a calentar agua porque lo vamos a cocer al baño María. Y también he encendido el horno a 140 grados por arriba y por abajo. Y también lo que vamos a hacer es echarlo en un molde de horno. Pues ya lo he echado y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la bandeja del horno. Y le he echado agua en la bandeja y ahora lo vamos a dejar 40 minutos. Y así ha quedado terminada. Mirad qué pinta que tiene. Yo la he puesto 40 minutos y se ha dorado un poquito por arriba. Pero así también está muy buena. También cada horno es de una manera diferente. Pues la he dejado enfriar y lo que voy a hacer ahora es comérmela, que tiene una pinta que ya no me aguanto más. Y mirar por dentro. Pues nada, espero que os haya gustado mi receta, que la veáis que está muy buena y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal y seguirme en Instagram, que se llama igual que en el YouTube. El mundo de Anita. Un besito, que vaya bien, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto, bye bye.